Cultura en Grande Radio. Un programa realizado por vecinas y vecinos mayores que asisten al programa cultural en barrios del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola amigos y amigas. Mi nombre es Héctor De Martino. Seguramente algunos me recordarán por el Cultura en Grande Radio. Actualmente estoy dictando el taller de introducción a la locución en el Centro Cultural Fortunato La Cámara del barrio de San Telmo. En esta oportunidad, seré el conductor y representante de cientos de compañeros y compañeras que trabajamos incesantemente para hacer posible que más de 30.000 personas puedan disfrutar de los 1.000 talleres que ofrece el Programa Cultural en Barrios, un programa muy querido por los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, que este mes está cumpliendo 37 años de existencia. Por eso, en esta edición, nos propondremos rendirle un homenaje, reflejando la importancia sociocultural que tiene como política pública para toda la comunidad y, en particular, para los adultos mayores, quienes encuentran en este programa un espacio de pertenencia para vincularse con los demás a través de la cultura. Con la participación especial de Pacho O'Donnell, Lidia Colimodio, Héctor De Martino, Graciela Viñola, Rita Crozzi, Sonia Gusner, Daniel Cubero, Noemí Esther Cuadrado, Héctor Gregores y Liliana Trasierra. A lo largo de este programa, iremos presentando los saludos de cumple de algunos coordinadores y coordinadoras del Programa Cultural en Barrios. ¡Comenzamos! El Programa Cultural en Barrios se ha mantenido en el tiempo reinventándose cada día. Podemos decir que es un programa resiliente, igual que su creador, Pacho O'Donnell. Pacho es escritor, médico especializado en psiquiatría y psicoanálisis, político, historiador argentino, amante del teatro y de la actividad física. En este bloque, Lidia Colimodio nos cuenta la historia del Programa Cultural en Barrios y nos muestra parte de la hermosa charla que tuvimos con Pacho. Los invitamos a leer el resto de la entrevista en el número de este mes de la revista Cultura en Grande. Hola, soy Lidia Colimodio, coordinadora del Centro Cultural Lola Mora. Y estoy muy contenta de festejar con ustedes los 37 años del Programa Cultural en Barrios. Hoy tengo el enorme placer de presentarles parte de la charla que tuvo Cultura en Grande junto al doctor Pacho O'Donnell. Pero antes, déjenme contarles una historia. Corría el año 1984 y luego de 8 años de dictadura, la Argentina volvía a la democracia. Había mucho que hacer para reconstruir los lazos sociales. En ese mismo año, Pacho O'Donnell, siendo secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, creó el Programa Cultural en Barrios, que tenía un enorme desafío. Pacho nos recuerda ese momento. El desafío era qué cultura llevar adelante que diferenciara la democracia, que significaba la caída del proceso, de la cultura totalitaria, genocida. Y entonces eso fue, además de algún otro proyecto, eso fue el eje, digamos, del Programa Cultural en Barrios. Llevar adelante un proyecto cultural que incorporara aquellos sectores que no solo durante la dictadura, sino que tradicionalmente habían sido excluidos del proceso cultural. Porque se suponía que la cultura era una propiedad de los sectores dominantes. Se trataba también de sacar a la gente de las catacumbas. A raíz del terrorismo de Estado, la gente se había refugiado en los adentros, diríamos. Entonces se trataba de hacer que la gente recuperara las calles, las plazas, inclusive recuperar la confianza en el otro. El otro era alguien peligroso. O sea que uno de los proyectos del Programa Cultural en Barrios es hacer que la gente volviera a juntarse sin miedo. Y eso se cumplió maravillosamente bien. El Programa Cultural en Barrios también sirvió para recuperar a los que estaban en listas negras, artistas, escritores, actores, pintores, etcétera, que incluidos en listas negras no podían actuar en ningún lado. Y además,
recuperar a los que se habían ido fuera y ayudarlos a regresar. Y después hubo una, en general, la gente que trabajó, que se incorporó, o sea, todos nos sentíamos parte de algo que trascendía a nosotros, en lo cual valía la pena poner trabajo, horas, creatividad. Una característica también fue que la idea no era llevar espectáculos, sino era, es decir, que los barrios se sintieran capaces de generar su propio espectáculo. La cultura también que ver con el trabajo, con la posibilidad de generar ingresos a la gente. Así fueron creándose los 36 centros culturales que hoy forman parte del programa Cultural en Barrios, que ofrece más de 1,000 talleres culturales gratuitos para todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, en cada centro cultural, hemos formado familia y amistades a través de la cultura. Además, el programa Cultural en Barrios ha sido cuna de talentos y el principio de muchas historias más. Pacho O'Donnell, además de ser el creador del programa Cultural en Barrios, como adulto mayor es un referente de la cultura de nuestros tiempos. También le preguntamos sobre su vida actualmente, sobre la vejez activa, la resiliencia, y esto es lo que nos contó. Uno de los temas que a mí me interesa justamente es el tema de las personas mayores, ¿no? Yo no tengo miedo de decir viejas y viejos, porque justamente mi reivindicación de los grandes tiene que ver también con la reivindicación de la palabra vejez. O sea, pensar que la palabra vejez es una palabra fea, que no debe ser pronunciada, me parece que tiene que ver con la discriminación social, con las personas mayores. Por eso yo puedo decir viejas y viejos con plena libertad y reivindicando de alguna manera esa palabra. Yo creo que tiene que ver con una reflexión mía en torno al tiempo y a la muerte, por utilizar otra palabra tan temida, tan esquivada. Yo no soy una persona creyente, o sea que no tengo el consuelo de pensar que uno no termina de morir, digamos, sino que realmente pienso que esto es, como diría Nietzsche, la vida que uno tiene, y es la vida esta, la única, por lo menos, de la que uno tiene seguridad. Y entonces creo que uno tiene que tratar de exprimir de la vida todo lo posible, o sea, sobre todo darle un sentido. O sea, la vida es un poco un absurdo. ¿Sabes cuántos espermatozoides hay en una eyaculación masculina? Hay 300 millones. Uno solo de ellos se encuentra con el óvulo de la mujer. Fíjate vos, qué aleatorio esto, ¿no? Si hubiera sido el espermatozoide de al lado, hubieras tenido vos, si a lo mejor tenés la nariz de tu madre, bueno, hubieras tenido la nariz de tu abuelo o la capacidad de tu tío en vez de la... O sea, de alguna manera somos hijos del azar, además del hecho de que ese día, esa noche, nuestros progenitores decidieron hacer el amor. Y así la vida es azarosa. Y entonces una obligación nuestra es darle sentido. Pero es uno el que tiene que hacerlo. Con coraje, apostando, arriesgando, animándose a cambios, ¿no es cierto? Y yo te diría, bueno, si es cierto que yo tengo una cierta vitalidad, es por mi convicción de que no soy inmortal. Tengo clarísimo que no soy inmortal y que tengo un tiempo, cosa que generalmente los seres humanos tratamos de olvidar, de negar. Y esto tiene mucho que ver con las personas mayores o las viejas o los viejos, como quieras llamar, que somos el sector más discriminado de la sociedad, por lo menos más numeroso, somos casi 7 millones, ¿no es cierto?, de discriminados. Porque se espera poco de nosotros. O sea, de alguna manera, la persona mayor es una persona discriminada, fundamentalmente por razones sociopolíticas. O sea, vivimos en una sociedad de consumo. Como las personas mayores tenemos una muy baja capacidad de consumo, entonces somos material de descarte de la sociedad. Es decir, se privilegia mucho más aquel joven o adulto que puede consumir. Fíjense ustedes que en la televisión hay muy pocos avisos dirigidos a la persona mayor. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Uno de los problemas es que las personas mayores tomamos esto y lo actuamos. Es decir, las personas mayores nos prestamos al deterioro como si fuera inevitable.
O sea, y no es así, o sea, el cuerpo, por ejemplo, está vivo hasta el último momento. O sea, somos los seres humanos los que abandonamos el cuerpo, no el cuerpo el que nos abandona a nosotros. Por ejemplo, a los 40 o 50 años ya los seres humanos deciden, en mayoría, no estoy generalizando, de que el cuerpo ya es de otras edades, que ya no hay edad, digamos que ya no es edad de cuerpo. O sea, ya no corremos un bus, ya no subimos escaleras, ya a partir de ahí arrastramos el cuerpo. O no somos un cuerpo, arrastramos un cuerpo. Dentro de la situación de discriminación que la sociedad tiene hacia los adultos mayores, es muy importante que las personas mayores comprendan que una de las riquezas de haber vivido un tiempo largo es que uno está en condiciones de pagar las deudas que tiene con uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo después de la jubilación, el tiempo es un tiempo para hacer aquellas cosas que no hemos hecho y que deberíamos de haber hecho, pero que no hemos podido hacer por un montón de situaciones. Y hay ejemplos, por ejemplo, en la historia de gente que la vejez se encontró con deseos muy potentes y que entonces se dedicaron a cumplir. Por ejemplo, San Martín. San Martín, cuando se va al exilio, le escribe Tomás Guido, que fue su gran amigo, y le manifiesta preocupación porque no sabe cómo va a hacer para mantenerse, porque Buenos Aires no le pagaba lo que le correspondía como general, o sea, Buenos Aires tenía una inquina muy grande con San Martín, digamos. Y San Martín le contesta: no te preocupes porque voy a poder sobrevivir pintando abanicos y platos. Es decir, a San Martín le gustaba la pintura, le gustaba pintar, la pintura decorativa, digamos. Y inclusive en los tiempos donde estuvo exiliado en Francia, por ejemplo, aprendió a tocar la guitarra con Sors, que era uno de los grandes guitarristas de su época. En fin, San Martín fue, en su exilio, pudo conectarse con deseos postergados. Otro, te cuento otro, Mitre. Mitre, en su vejez, confesó que su verdadera vocación era la de poeta. Y él decía: no pude dedicarme a esto por la obligación de luchar contra Rosas. Y entonces, por ejemplo, tradujo la Divina Comedia en verso, o sea que es una tarea ciclopia directamente. Pero te digo, mira, ahí tenés dos ejemplos históricos de cómo la vejez es un momento en que uno puede conectarse, y yo creo que eso es muy importante, o sea, para las personas mayores la idea es, bueno, ¿qué puedo hacer para que mi vida sea aún más digna de lo que ha sido hasta ahora? ¿Qué puedo hacer para que en el momento final de mi vida me siento satisfecho y pensar que no he tenido demasiadas deudas conmigo mismo? Irse con la mochila vacía, yo diría. Eso es importante. Ese es un gran momento de la vejez, la posibilidad, como dije al principio, de pagar las deudas con uno mismo. Bueno, espero que les haya gustado la charla con Pacho O'Donnell. Permítanme decirles que esto no es solo en mi nombre, como coordinadora de un centro cultural, sino en nombre de los 35 compañeros coordinadores que están al frente de un centro cultural, con sus equipos de trabajo y sus equipos de docentes, sin lo cual este programa no sería posible. ¡Feliz cumple, querido programa cultural en barrios! Y sigan disfrutando el programa. Hola, buenos días. Soy Aile Almada, desde el Centro Cultural La Pata de Villa Mitre. Bueno, este año cumplimos 37 años, todos los coordinadores, todo el programa, todos los barrios, y es un festejo maravilloso poder saber que siempre, a pesar de todo, estamos todos juntos, que podemos seguir manteniendo esta comunicación con todos los vecinos de la ciudad, que las puertas, ya sean las físicas o por Zoom, se abren para estos encuentros. La verdad, para mí es un orgullo formar parte del PCB. Un beso enorme a todos mis compañeros, a la gerencia, a todos los compañeros del programa y a toda Cultura. Felicidades, felicidades para todos. Hola, mi nombre es Enrique Papatino, soy coordinador del Centro Cultural Macedonio Fernández, perteneciente al programa Cultural en Barrios. En nuestro programa podemos encontrar expresiones artísticas de todo tipo, incluyendo las de teatro, de danza, de música, de plástica, de culturas urbanas, de literatura y de oficios. Quiero felicitar calurosamente a todo el grupo de gente que hace Cultura en Grande, porque no solo ha logrado romper las barreras generacionales, sino hacer que todos nosotros podamos
entender que la cultura es parte de un hecho identitario. En ese sentido, quiero ser muy agradecido con todos ustedes porque siento que lo hacen cada día mejor. Podés sumarte a alguno de los 1000 talleres gratuitos del programa cultural en barrios que se están brindando en modalidad virtual, por Zoom, modalidad sincrónica. En agosto serán las inscripciones del segundo cuatrimestre. También podés hacer talleres de forma asincrónica, es decir, cuando vos puedas, ya que ofrecemos 150 talleres por Classroom y cápsulas con más de 150 contenidos. El programa Cultural en Barrios es una fábrica de artistas llena de virtudes. Y en esta oportunidad les presentamos grandes talentos con participantes que asisten a los talleres del programa. Adelante, amigos. Hola, buenas tardes a todos y a todes. Aquí comienza el show de Fábrica de Talentos. ¿Están preparados? Directamente del taller de canto comunitario del Centro Cultural Spilimbergo, esta hermosa pareja nos trae Sonata para un viejo amor. Ellos son Héctor Gregores y Noemí Esther Cuadrado. Prepárense, ¿listos? ¡Adelante! Nunca te de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El tiempo lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como el damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como el damasco lleno de miel. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me gusta esa canción! Otro aplauso, por favor, para ellos, los primeros participantes. Y ahora, desde el taller de teatro Leído del Centro Cultural Roberto Arlt, llega Sonia Gusner con una poesía de la escritora Jessica González, titulada Él. Suena la chicharra y arranca. Versos rotos. Él no besaba mi piel ni mis labios. Él besaba mi alma. No sé cómo lo hacía, pero se metía dentro sin tapujos. Tenía todo perfectamente planeado para que yo estuviera jodidamente enamorada de él sin vuelta atrás. ¡Arriba esos aplausos! Muy bien, y ahora nuestro tercer participante que asiste al taller literario de Eugenio López en el Centro Cultural La Casita de la Selva. Nos trae un mini relato de su autoría. Bienvenido, Daniel Cubero. Preparado y adelante. Hacía varios meses que ella había alquilado un departamento en el mismo edificio donde él vivía. Ella le gustaba mucho y con el correr del tiempo comenzaron a saludarse y a conversar. Pero él nunca se animó a decirle que estaba interesado en ella, porque era muy tímido. Él estudiaba licenciatura en matemáticas y también sabía de astrología. Entonces, mediante complicadas ecuaciones, calculó cuál sería la mejor fecha para encararla y que ella aceptara. Le dio entre 11 y 15 días, pero pasaron 20 días y no la vio. Entonces le consultó al encargado del edificio si sabía algo de esta chica.
Ah, la rubia del quinto A, le contestó el encargado. Se fue con Gastón, el gordito del tercero C, que es medio filósofo, a vivir junto en una casita en Villaluro. Él sintió un puñal en su corazón y se puso pálido. Siguió el encargado. Este pibe siempre andaba con libros de poesía. Seguro que la conquistó recitándole poemas. Y a vos, Darío, ¿cómo te va con las matemáticas? Muy bien, pero el año que viene voy a empezar otra carrera. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Filosofía y letras. ¡Muy bien, Daniel! ¡Muy bien! ¡Aplauso para nuestro participante! Y ahora, por último, desde el taller de teatro para adultos mayores del Centro Cultural Sebastián Piana, llega Liliana Trasierra con su mítico personaje Gladys, la huevera. ¡Lista, compañera! En 3, 2, 1, ¡vamos, Lili! Buenas tardes, habla la Gladys, la huevera, de acá de la Feria de Pompeya. Ay, estoy preparando un pedido muy especial, porque parece que el programa cultural en barrio cumple 37 años. Y bueno, y congrega tanta gente que tienen que hacer una flor de torta. Y pensaron en mí, hicieron muy bien. Pensaron en los huevos de Don Gennaro, mi papá, y ahora los vendo yo. Mi gallina son lo mejor. Si hay alguien que sabe de huevos, soy yo. Mis gallinas están tratadas con tanto amor, tanto cariño, que en agradecimiento toda la mañana me ponen los huevos doble yema. Y con eso saben la torta que van a hacer. Eso sí, por favor, cuando la hagan, me guardan una porción para mí y otra para el cacho, mi marido. Acá todo el mundo quiere ver cómo quedó la torta, por favor, Ay, bueno, y aprovecho esta oportunidad que me dan para desearle lo mejor del mundo. Todas las felicidades para ustedes. Un beso grande, Bueno, chao. Espectacular, Lili. Un aplauso para todos los participantes de esta fábrica de talentos. Feliz cumpleaños, Programa Cultural en Barrio. Por muchos años más y más cultura. ¡Vamos todavía! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Cristina Méndez y soy coordinadora del Centro Cultural SEMNA Villa Lugano. Les envío un saludo a aquellos que en los 37 años participaron en el programa, autoridades, personal, docentes, alumnos de este programa, que por medio de los talleres culturales contribuyó a la inclusión e integración social en los barrios de la ciudad. Abrazos, feliz cumpleaños, PCB. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Corfano, coordinadora del Centro Cultural Colegiales. Y estoy feliz de estar participando en los 37 años del Programa Cultural en Barrio. Quería saludar a todos los que hicieron posible llegar a este momento con su invalorable trabajo, coordinadores, talleristas, alumnos, dando su creatividad, su potencial en todas sus creaciones, en los eventos. Y todo esto nos hace comprometer más con nuestro trabajo social y cultural. Bueno, termino con el deseo de que esta política pública cumpla muchos años más. Programa Cultural en Barrio, de parte de todo el equipo y alumnos del Centro Cultural Colegiales, feliz 37 años. También queremos contarte que podés participar en los clubs de los sábados por la noche. Tenés club de tango, club de folclore, club de audiovisual. Si querés obtener más información, podés meterte en www.buenosaires.gov.ar/cultura. Y si tenés Instagram, te podés meter en @culturabarrios, todo seguido, @culturabarrios, que es la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura de la Ciudad. ¡Anímate a vivir cultura! Los 36 centros culturales del Programa Cultural en Barrios se encuentran en 25 barrios porteños. Cada barrio le da su impronta a cada centro y así la cultura se retroalimenta y crece. Hoy les traemos una entrevista de nuestra movilera Rita Croci a Graciela Viñola, ex coordinadora del Centro Cultural del Bajo Flores,
que nos cuenta sobre sus 20 años en ese espacio. Vamos a imaginar que estamos en el Centro Cultural del Bajo Flores, perteneciente al Programa Cultural en Barrios, PCB, ubicado en Avenida Riesta, al 1650, en el sur de la ciudad. Allí de día funciona la escuela primaria número 22 del Distrito 19, y de tarde el espacio se convierte en un centro cultural lleno de magia, murales, música, escenografías y mucho arte. Vamos a encontrarnos con Graciela Viñola, pintora, dibujante y muralista, quien hasta hace 2 meses fue la coordinadora del Centro Cultural del Bajo Flores. Graciela decidió jubilarse hace unos meses, luego de haber trabajado 20 años de su vida en este centro cultural. El Centro Cultural del Bajo Flores ha contribuido enormemente a reconstruir lazos sociales y culturales. Bienvenida a Cultura en Grande Radio, Graciela. Hola, Rita, mucho gusto. Graciela, te jubilaste hace muy poquito. Bueno, sí, decidí jubilarme y lo pude hacer porque el centro cultural quedó completamente armado, en manos competentes de compañeros y compañeras que hace años trabajan en el barrio, que es un barrio que vive una realidad diferente. Y saber que el centro cultural continuará aportando su granito de arena desde lo social, lo cultural y lo artístico, saber eso me dio la tranquilidad en esta determinación de haberme jubilado. Fue construido colectivamente, entre todo el equipo y todos los docentes. Y naturalmente con la respuesta entusiasta de todos los alumnos. O sea, íbamos elaborando y el proyecto se veía reflejado con una enorme alegría y participación de todos. Y cuando digo de todos, es todas las edades, de las familias completas. Fueron 20 años muy, muy particulares, muy, yo diría hoy, muy hermosos. ¿Con qué te quedás de tu largo paso por el Centro Cultural del Bajo Flores? Después de 20 años, obviamente, es infinita la cantidad de cosas con las que me quedo. Son 20 años de mi vida. El tema es que hay cosas fundamentales con las cuales me quedo. Me quedo con la bondad y la solidaridad del barrio, de los barrios a los cuales nos hemos dirigido. La palabra solidaridad para nuestros alumnos era algo natural, completamente natural. No había que enseñarlo. Ellos lo enseñaban, en todo caso. Me quedo con la sonrisa de los chicos a la salida de los talleres. Eso no me lo voy a olvidar jamás. Me quedo con algo que fue una tarea fundamental que tuvo que ver con el despertar de las vocaciones en las personas, tanto chicos, adolescentes como adultos. Al tener un nivel de docentes de excelencia y los talleres ser dictados de manera genial y la posibilidad de que cada alumno pueda asistir a diferentes áreas culturales y artísticas, dio la posibilidad a que desde chicos conocieran diferentes áreas. Esto les ayudó a darse cuenta y a elegir realmente su vocación, porque acá la palabrita continuidad es muy importante, es por lo que siempre todos nosotros hemos luchado. Hoy, después de tantos años de haber trabajado allá, puedo decir con una inmensa alegría, un inmenso orgullo, muchos de esos chicos se están dedicando a lo que realmente querían hacer, a lo que tenían dentro suyo. Hay una cosa fundamental con la cual me quedo, que es con todo lo que aprendí de este centro cultural. Las adversidades fueron muchas, muchas,
no solo de los barrios. Las adversidades vinieron de todos lados. En esta etapa trato de quedarme con los logros que hemos tenido a pesar de todas las adversidades. Con contar que tuve el privilegio de tener un trabajo que me encantaba, que amaba y por el cual tenía pasión. Y no siempre sucede eso. Por lo tanto, me siento privilegiada por esa causa. Me quedo con todo lo beneficioso de lo vivido para mi nueva perspectiva de vida que comienza a partir de ahora. Y también con la esperanza de que cuando esta pandemia mundial finalice, abrazar a todos mis compañeros y amigos. Muchas, muchas gracias, Graciela. Hola, ¿qué tal? Soy Liliana Rostagno, la coordinadora del Centro Cultural Fortunato La Cámara. Feliz de acompañar los 37 años del programa Cultural en Barrios, ya que también el Fortu cumple 37 años el 25 de agosto. Seguimos trabajando virtualmente, extrañando el compartir. Un abrazo, una risa, un saludo de los participantes. Felicidades, programa Cultural en Barrios y por muchos años más de cultura barrial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Macri, soy coordinador del Centro Cultural Lino Eneas de Spilimbergo del barrio de Saavedra. Estoy muy feliz de ser parte de la historia. Hace 24 años que trabajo en el PCB y uno va viendo cómo va creciendo y evolucionando. La verdad que es muy lindo estar compartiendo con la gente vivencias, progresos, participando de las diferentes actividades que hay en los centros culturales barriales. Simplemente gracias, saludo grande y feliz cumpleaños, PCB. Para participar del programa, escribinos a culturaengrande@buenosaires.gov.ar. Quiero decirles que estoy muy, muy contenta de pertenecer a estos grupos hermosos, de gente hermosa y muy contenedores. Y para nosotros, la gente mayor, es muy, muy importante. culturaengrande@buenosaires.gov.ar. Y bueno, felicidades y a seguir adelante. No dejemos de cuidarnos. Usá siempre tapabocas. Mantené distancia. Estornudá o tosé en el pliegue del codo. Evita tocarte la cara con las manos sin antes haberte lavado con agua y jabón o alcohol en gel. Lavate las manos frecuentemente. Ventilá bien los ambientes de tu casa. No compartas el mate, la vajilla ni los cubiertos. No te automediques. Ante el primer signo de fiebre de más de 37 grados 5, tos y o dificultad para respirar, llama al 107 o manda un mensaje de WhatsApp al 11 50 50 0147. Ayudemos entre todos a prevenir el coronavirus. Cultura en Grande Revista. Creada por personas mayores de manera colectiva. Léela en su formato digital. La encontrarás en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cultura en Grande Revista. Léela. Hasta aquí llegó Cultura en Grande Radio, un programa realizado por la Gerencia Operativa de Promoción Sociocultural de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura. Producción general y locución, Valentina Concetti. Producción y coordinación, Cristian Garea. Música original del programa y edición, Majo Bucci. Locutor, Héctor De Martino. Para poder realizar este programa, contamos con la colaboración de Eugenio López, Mara Tate y de los coordinadores y coordinadoras de algunos de los centros culturales del programa Cultural en Barrios. Walter Macri, del Centro Cultural Lino Spilimbergo. Enrique Papatino, del Centro Cultural Macedonio Fernández.
Egle Almada, del Centro Cultural La Paternal. Liliana Rostagno, del Centro Cultural Fortunato La Cámara. Silvia Corfano, del Centro Cultural Colegiales. María Cristina Méndez, del Centro Cultural Sepna. Y Lidia Colimodio, del Centro Cultural Lola Moda. Además, a todas y todos los que participaron en el Laboratorio de Ideas, espacio donde pensamos juntos el contenido de cada programa. Amigos y amigas, se termina el programa. Esperamos que les haya gustado este homenaje al programa Cultural en Barrios. La cultura nos ofrece nuevas oportunidades para encontrar nuestras vocaciones ocultas y nuevos lugares de encuentro con nuestros pares. Hasta la próxima. Sigamos cuidándonos y no dejen de compartir los programas y la revista de Cultura en Grande.